día, Chacho. Sí, estamos justamente probando, ultimando detalles sobre este encuentro de fútbol tenis que se va a realizar para todas las categorías. Bueno, después te voy a pasar un teléfono de contacto en el cual se pueden inscribir también a gente. Ya tenemos varios inscriptos. Bueno, queremos sumar un poquito más de inscriptos para arrancar ya, si Dios quiere, el sábado de esta semana. Como dije anteriormente, para suplir y un poco calmar las ansias de querer volver al fútbol por parte de los veteranos, preveteranos, super, podemos hacerlo acá. Se van a realizar los sábados para que puedan tener alguna actividad relacionada con esto, ¿no? También hay otro proyecto de campeonato de penales también. Así que siempre respetando lo que es el protocolo del distanciamiento, de no al deporte de contacto todavía, no tener contacto. Así que trabajando en base a eso y seguramente a medida que se vayan liberando algunas cosas, vamos a ir modificando sobre lo que tenemos planificado. Esto sería actividad para fines de semana. Para fines de semana, sí, para los sábados, para que todos tengan la posibilidad, porque si realizamos durante la semana, hay gente que trabaja y bueno, se le va a complicar, entonces queremos que todos tengan la posibilidad, la misma posibilidad de poder participar y de formar parte de este proyecto tan lindo que lo venimos practicando ya y armando hace bastante tiempo. Seguramente tienen previsto cómo hacer para evitar que se amontone la gente también afuera. Sí, ya a partir de mañana vamos a pintar las tribunas allá con crucecitas para que la gente se vaya sentando en las cruces y mantengamos el distanciamiento que es obligatorio, ¿no? Así que, no, no está todo bien pensado, el alcohol en gel también, el ingreso, ya vamos a delimitar bien cómo va a ser el ingreso, la salida, de manera tal de no formar eso que vos decías, el amontonamiento de gente y estar estacionado, que eso es lo que no está permitido hoy por hoy.